Porque, a ver, Marina, dime, repite otra vez. Estoy número 2 en tendencias en Bolivia, 6 en Costa Rica, 10 en Honduras, 15 en México, 6 en Nicaragua, wow. Y estoy viendo más porque, claro, yo le pido a la gente que me lo diga y la gente me lo dice. Mis fanáticos, que los fucking amo, y 2 en España. Bueno, todo eso es gracias al trabajo, al esfuerzo y a Dios. Y a tus fans que te quieren, y a fans que te adoran. Y a mí, y a Dios. Y no, y el trabajo que vienes haciendo, esto no es... Estas cosas no son fortuitas, es que la gente cree que estos son golpes de suerte. Esto es trabajo. A todos los que quieren ser artistas, a todos los que quieren ser músicos, esto es constancia pura y dura. Esto no se logra a veces de la noche a la mañana. Hay unos que tienen golpes de suerte, pero esa suerte, si no la trabajan, se les va, se les acaba. Se les va y se evapora. Esta mujer se acuesta a las 3 de la mañana, se levanta súper temprano, súper disciplinada. Es una niña que tiene 20 años, pero tiene las ideas súper claras. Pero intento trabajar todo lo que puedo. ¿Me entiendes? Sí, ella aprovecha todo lo que Dios le ofrece. No desvanece, no, para ella no... Todas las oportunidades hay que agarrarlas. Todas. Chicos, eso es un consejo para todos ustedes. Para esos que vienen detrás, que creen que la vida es soplar botella. No, aquí no se sopla botella, ¿eh? Aquí se trabaja. Aquí se trabaja. Si no trabajas, olvídate. Mira, a las 9 de la mañana la fui a buscar. ¿Me entiendes? Para hacer prensa. Y no me levanté. Bueno, no se pudo levantar, pero ya esas son cosas, son gajes del oficio. Eso es otra cosa. Pero hemos ido ya a los medios que estaban pactados. Sí. Y eso se agradece en un artista. Porque ella ayer no durmió, ayer estaba pendiente, subiendo vídeo, posteando. Además, ella hizo un vídeo de ver de la alegría inmensa que tenía y de ver cómo estaba desarrollándose todo el lanzamiento. Wow, espérate que te digo dónde estoy en República Dominicana. ¿En qué número está en República Dominicana? Número 6. Número 6 en República. República, chaval, esto es una locura. Imagínate, el dembow, bueno, imagínate, esta mujer un día esto... Mira, yo soy... ¿Sabes? A mí ya me están hablando artistas para colaborar. Imagínate, te voy a decir una cosa, y no miento. Este video lo estamos grabando, hoy es 2 de diciembre o 1. Creo que 2. Hoy es 2. 2 de diciembre. En un año. En un año vuelvo a subir este video. El próximo año subo este video. Por favor. Y te voy a decir algo, y no lo miento. Y pasó con Lalo Ebrard. Se lo dije a Lalo cuando hicimos la primera promoción aquí en España. Lalo, fíjate lo que va a pasar en tu carrera. Ayer se presentó el domingo con J Balvin, está arrasando en las listas. Y no es mentira. Artista que se arrima a mí le va bien. Tengo buena espalda. ¿Cómo se vende el Víctor? Hombre, si no me vendo yo, ¿quién me vende? Y eso es lo que te voy a decir. Esta niña en un año, chicos, fíjense en un año. ¿Con quién va a estar? ¿En dónde va a estar? Todo lo que va a pasar en un año. Porque lo que viene son cosas grandísimas. Porque es una niña increíble y se lo merece. Bueno, mi gente, he hablado mucha mierda. Seguimos adelante. Se les quiere mucho, ¿vale? Chao. No sabes, tío, estoy como 6.